Me levanté en la mañana y me encontré este curioso meme de la caída de Edgar, pero con Maines y Soshil. Y quién no se acuerda de este curioso suceso en el que Edgar se cae, pues, a un arroyo porque lo tumba su amigo. Un video que se hizo viral hace aproximadamente, yo creo que ya 20 años, y que fue el primer video viral mexicano que pues cruzó ahora así que todo toda la república pero gente en lo que nos vamos a centrar hoy realmente es social se está desplomando en las encuestas y es que vean al menos en esta encuesta del norte pues sale que Claudia Sheinbaum tendría un 52% y prácticamente Maines y social estarían empatados pues bueno el formato de este vídeo es que voy a mostrarles varias encuestas que se han hecho estos días y ustedes ya van a dar su propio veredicto eh, traté de sacar varias porque sí eh, traté de ser lo más justo posible con los candidatos y a veces llegan comentando ustedes como seguidores, dicen, no, es que pusiste la del Reforma, esa le va a AMLO, etc. Es que pusiste nada más la de Massive Color, esa le va a Social. Entonces vamos a poner, pues, ahora sí que todas las que encontré, para que ustedes den su veredicto final, ¿vale? Vamos a, con esta siguiente encuesta, pues que les digo es la del Reforma, la que pues más le da puntos a, a Claudia Sheinbaum. Y que inclusive pone a Social en tercer lugar, ¿no? Claudia en 65%. Eh, y a Social en tercero con 17. Y Mines con 18 en un segundo lugar. Pero prácticamente sería un empate técnico, ¿no? Esta es la que ayer vimos todo mundo. Entonces, sin problema. Ahora, gente, está esta nueva que acaba de subir el día de hoy. No importa que yo no me vea. Porque esta es la, una de las que me quiero centrar bastante importante. Está esta. Que acaba de subir Massive Caller. Esta encuestadora el día de ayer le. Bueno, en estos días, más bien, le había dado el triunfo a Sochi Galvez por encima de Claudia Sheinbaum. Aunque muchos no lo crean. Pues sí, sí se lo estaba dando. Y que Massive Color eh, el día de hoy pone a Sochil Galvez ya en segundo lugar. No, lo, no la está poniendo en primero como en una encuesta la llegó a poner. Eh, esta encuestadora, pues lo que hace es llamar a, a tu casa. Y prácticamente que lo hace todo computarizado. Y pone pues ya sus resultados, ¿no? Ellos dejan estos resultados. Claudia Sheinbaum tendría el 40.7% en esta encuestadora. Xochitl Galvez 38.1%. Y Álvarez Maynez solamente le ponen un 7.8%. Y fíjense que se me hace bastante curioso que aquí ponen muy importante la 1 decide con un 13.8%. 4%. Es bastante importante decir que de todas las encuestadoras oficiales, esta es la única de the Massive Color que en algún momento le ha llegado a dar el triunfo a Sochil Galvez. Ninguna otra se ha atrevido a hacerlo, ¿ok? Eh, vamos con la siguiente, el cual pues esta es de tendencia MX, también es el día de ayer. Eh, curiosamente también pone a Mines en segundo lugar y a Galvez en... Un tercerísimo lugar, pero simple y sencillamente los aleja por cuatro puntos, lo cual es mucho. La del Reforma los tenía más empatados, ¿no? Pone a Claudia con el 51.2%. Vámonos con la siguiente. Y estén, fíjense, que esta es de polls mx, que ahorita eh, les voy a mostrar eh, unos datos bastante interesantes de, de, este mismo, de estas mismas personas, de Polls. Pero en esta encuesta que ellos mismos hacen. Se llama Demoscopía Digital. Es la encuestadora. Y Claudia Sheinbaum la tienen en un 56.1. Social Gávez en segundo lugar con 22.3%. Y ponen a Jorge Álvarez Mainz con un 19.4%. Esta encuestadora sí lo tiene pues en tercer lugar. Pero aquí lo más importante como tal banda o gente bonita. Este no es la encuesta, sino que vean esto. Es lo que yo les quería mostrar. Como tal, esta ya no es la encuesta que dice eh, por quién vas a votar, ¿no? Sino que es la encuesta del segundo debate presidencial. Que ya pasó hace algunos días. Pero que, ojo, porque aquí tenemos la muestra de varias encuestadoras. Entre ellas, pues sale Massive Color. CNA, <laughs> bueno no sé cómo se diga, perdón. Ahí sí, discúlpenme. Electoralia, gobernarte, eh, democracia digital, creo, dice, T Research y factométrica, ¿ok? Vamos a irnos una por una. Porque en la que dice que según eso ganó el debate presidencial Sochil Galvez fue en la de Massive Color, con un 56%. Pone a Claudia con un 32% y a Maines con un 11%, 11.6%. Esta segunda. Que pues no sé decir muy bien. <laughs> Cian y &E, creo eso, sí. i &E, ¿no? Eh, sí pone a Claudia en 51%. Eh, Electoralia pone a Claudia en 61%, gobernar te pone a Claudia en 50%, Democracia Digital, fíjense, esta le da un 70% a, a Claudia Sheinbaum, T-Research en 51% y Factométrica en 66.9% le da a Claudia Sheinbaum. Si nos podemos dar cuenta, pues nuevamente Massive Color eh, le da ese 56% a a Sochi Galvez y es la única que prácticamente se lo está dando, ¿no? Ahora sí que, que habría que preguntarnos a qué sector de la población le pregunta Mossy Collor, porque es bastante curioso que sea la única encuestadora que salga a decir que Sochi Galvez, pues la ciudadanía dice que Sochi Galvez gana, pero... Yo me pongo a pensar, ¿a quién le preguntan? En serio. O sea, llaman a casas donde. donde la gente es de derecha. ¿O por qué? Digo. O sea, estoy hablando que la, tanto clase media como clase baja disponemos de un teléfono celular. Pero. Eh, muchas veces lo que es. En casa. Ya no todo el mundo tiene un teléfono fijo. Entonces, como tal también me gustaría saber si las llamadas son a teléfono fijo o también realizan las llamadas a, a lo que es un teléfono celular porque sí se me hace bastante grande la disparidad que existe entre las otras encuestas muchas personas han estado diciendo que son más confiables la de Massive Color que las demás que porque este es por teléfono pero yo no le yo no le veo mayor confianza a algo que realmente se está centrando en personas que solamente tienen teléfono. O sea, hay personas que no tienen teléfono y también supuestamente deberían votar, ¿no? Eh, entonces, sí hay que saber bien el sector en que Mozzive Color está haciendo estas encuestas porque están muy alejadas a lo que dicen todas las demás. Pues bueno, gente, eh, esto es lo que quería tratar. Ya ustedes son los de la última palabra y, y decir. ¿Quién va ganando realmente? Eh, sí, quería tratar esto. Sochi se desploma de las encuestas. Sí o no, ustedes díganmelo aquí en los comentarios. Nos vemos hasta el siguiente videito. Ya saben, yo estoy en Twitter como Mora Informa. Suscríbanse a este canal, activen la campanita de notificaciones. Nos vemos hasta el siguiente videito. Les mando un abrazo y adiós, adiós, adiós.